vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días sale el sol, todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días sale el sol. ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas está la felicidad. Menos mal que hay mucha gente, gente buena de verdad, esos que tienen de todo y no han perdido la humildad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días sale el sol, todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días sale el sol. ¿De qué sirve la riqueza cuando no se tiene amor? ¿De qué sirve tener todo y vacío el corazón? Muchos miden los valores solo por lo material. Es mejor ser millonario en amor y en amistad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días sale el sol, ¿Qué hace? Shh, veme, por favor, que quiero que me vea. ¿Quién, la japonesa? Shh, baje el tonito, el tonito. Y vea la japonesa y su hermano, porque yo hoy no soy yo. ¿Que usted no es usted? ¿Qué tomó? No, no, la japonesa cree que soy Tito Roldán, que soy Alberto Roldán, cree eso. ¿Y por qué hizo eso? Shh, baje, por el amor de Dios, por favor, que no se enteren lo que acabo de contarle, por favor, se lo suplico. Ay, usted no deja sorprenderme, Emilio, ¿eh? Ahí vienen, tápeme, tápeme, tápeme. Venga, Yupi. Yupi. Bueno, morfamos acá. ¿Qué le parece? Lindo, ¿no? Le agradezco el haberme traído hasta aquí en esa cosa que me trajo. ¿Pero nos espera en el auto o...? No, no, no. ¿Lo llamamos para que nos venga a buscar? Le quiero aclarar un par de cositas. No es un auto, no es una cosa. Se llama el ciclón, tiene sentimiento. No me lo hiera, por favor, no importa. Hagamos de cuenta que no escuchamos nada, ¿eh? Pero no, yo vengo a morfar acá con usted. ¿Pero qué me entiende? A morfar, a comer, a mandugar. ¿Con yo? Sí, claro, con usted, sí, sí, porque usted me vuelve loco, Yupi, es una cosa de loco. Pero ¿para qué me hizo acá? La busqué por el telo, ¿no es cierto? Por el hotel. Porque usted dejó un mensaje en la empresa que yo la pasara a buscar para venir a morfar. No. Yo no dejé ningún mensaje para usted. Ah, ¿para mí no dejó ningún mensaje? Buenas noches, señorita Juli. La estábamos esperando. Pase, por favor. Gracias. Por fin, viejo, por fin. Permiso. Usted no puede pasar, el señor. A ver, ¿y por qué no puedo pasar yo? ¿Por qué? Porque se tiene que retirar, señor Tito Roldán, por favor. ¿Qué estamos diciendo? Baja ese abanico porque ya me la veo. Laísa. ¿Qué hace Laísa así? ¿Qué hace pintada de pepino, tirada en el ring con una cortina de baño colgando? ¿Y qué es esto? Ay, ¿cómo me reconociste? Yo no puedo creer. ¿Por qué dijiste Tito, pedazo de animal? Ay, qué estúpida que soy yo. Laísa, ¿qué joraca estás haciendo acá y así vos? A ver, ¿lo escuchaste o te lo repito? Yo voy a salir con Pilar esta noche. ¿Tenés algún problema? Muchos problemas tengo. ¿Qué problema? Leo, ¿por qué mejor no te vas y nosotros charlamos después, más tranquilos? Un segundo que estoy hablando con él. Loco, ¿por qué no te las tomas? No, sabes que yo opino exactamente igual que Pilar. Queremos que te vayas. No, sos bienvenido. Retírate, man. Retírate. ¿Qué sos, bobo? Chicos, váyanse los dos. No, los dos no. Yo me voy. Loco, calmate, chiquitín. Yo me voy. Pero antes, ¿sabes qué? Antes te voy a matar, ¿entendés? ¿Por qué? No, Leo, ¿qué pasa? ¿Qué haces acá? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero verte en esta casa? Loco, ¿qué quieres? ¿Que hagamos la denuncia? ¿Te metamos preso? ¿Qué denuncia? ¿A quién vas a meter preso, loco? Ya te dije que me hables bien a mí, loco. Ya te dije que me hables bien. ¡Salí, loco! ¡Salí, tarado! ¡Salí, que me voy! ¡No me toqué, loco! ¡Afuera! ¡No me toqué! ¡Está todo bien! ¡No me toqué, loco! ¡Afuera! ¿Qué es esto, Pilar? ¿Qué es esto, Facundo? ¡Por Dios! Un pobre pibe. Bueno, pasa nada. Vos me decís a mí que yo salga con un tipo, pero para mí no es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque se me va a notar en la cara que hace mucho tiempo que yo no salgo con alguien. Mi amor, tengo una idea. A ver qué pensás. Yo creo... ¿Por qué no buscamos como candidato al tipo ese con que le diste celitos al tritín, viste? El grandote ese. ¿Qué parece? Es un baboso. No sabe cómo me miraba ese tipo a mí el otro día. ¿Cuál es el problema, Jolín? ¿Cuál es el problema? Que si yo le doy un poquitito de calce, lo tengo arriba mío como si tuviera maíz en el pecho. Pero, mi amor, eso lo manejás vos. No se maneja un tipo que está todo así. Ay, bueno, tenés muchos problemas, Yolita. Yo realmente ya no sé qué más decirte. Discúlpame que me ponga así. Te
tengo problema porque soy una mina limitada con ese tema. Se me ocurrió algo. ¿Qué cosa? Se me acaba de ocurrir una idea genial. Ay, sos mi discípula. Sos mi discípula. Vas a estar orgullosa de mí, Susi. Y al volar, pichón que el sol... ¡Esa! Laisa, ¿qué cazzo estás haciendo acá? Explícame ya mismo. ¡Dale! ¡Shh! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! Estoy trabajando. Estoy como necesitaba plata extra, viste, porque no me están pagando la empresa. De paso te lo dije. Necesitaba, bueno, y estoy haciendo de recepcionista y te tenés que ir porque no dejan entrar familiares directos de los empleados. Así que arigato. Sí, el gato la Starlip, pero vos me estás cargando, a mí me tomaste por idiota. Yo esa pelada la conozco. ¿Qué pelada? Esa pelada es la pelada de Ugarte, Laisa. ¡No! Explícame ya mismo qué haces vos con Ugarte y qué hace Ugarte con la ponja acá. Explícame ya mismo. Bueno, está bien, vamos a casa y te explico. ¡En casa la pindonga! ¿Eh? ¿Qué me estás haciendo una cámara oculta para Tinelli ahora? Deja de hablar estupidez. Se me hace que iba a estar trabajando para Tinelli yo. Dale. ¿Eh? Bueno, vamos a casa y te cuento todo. Pero en casa me contás la posta, ¿no? Todo. Vamos. Yo no le pediría esto si no fuera porque yo preciso trabajar, ¿sabes? Es porque mi hermana y yo somos solos, ¿entiendes? ¿Eh? No tienen familia, ¿eh? No tenemos familia. Porque nuestros viejos se murieron cuando éramos chicos. Nunca tuvimos abuelo, nunca tuvimos tío. Nunca tuvimos nada, ¿sabes, señora? Nada. Ay, qué horror. Sí, porque... O sea, si no fuera por Tito, porque Tito era el mejor amigo de mi viejo, ¿sabes? Y él se hizo cargo de nosotros, si no íbamos a un orfanato con Sofi. Pero bueno, nada. Ay, pobrecitos. Sí, bajo. Sentate, por favor. Ah, bueno, Mato, gracias. Son cosas que pasan, no pasó a nosotros, pero es que mi hermana para mí es todo, ¿sabes? Por eso que cuando le pasa algo a Sofi, yo me pongo así como una cabra, me pongo loco. Pero bueno, nada, es porque es como que me pase a mí. Claro, lo que pasa es que lo que pasó con Facundo es muy feo. Es muy feo. Es lo menos. Sí. Lo que pasó con Facundo es horrible. Yo a veces me doy cuenta cuando hago las cosas mal. Veo como que recapacito y quiero acomodar todo de nuevo. Pero yo por lo que le dije así de Facundo me suspendieron, ¿sabes? Ah. Y perdí el trabajo y yo preciso laburar. Por eso es que yo le quería pedir a usted si no le mete un llamado allá a la agencia, ¿vio? Y le dice al supervisor que a usted le gusta como yo laburo, que hago las cosas bien, así me levanta la suspensión y yo puedo volver a laburar, ¿entiendes? ¿Eh? Bueno, voy a ver qué puedo hacer. ¿En serio? ¿Se va a mover? Voy a ver qué puedo hacer. Bueno, Mato, gracias. Bueno, muy amable, gracias por atenderme. Okay. ¿Está? Bueno, un beso. Chao. Sí. Nos vemos. Chao, perro. Gracias, señora. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Pobrecito. La verdad que me sorprendió mucho la actitud del chofer. ¿Son todos así? No, ¿qué van a hacer así? ¿Qué van a hacer? No, este es un muchacho que yo lo voy a agarrar, lo voy a matar. Es un desastre. En Japón no duraría ni 5 minutos. No, más como son ustedes, por el amor de Dios, son dueños de la electrónica. No sé si tiene que ver, pero digamos, lo echan a patada electrónicamente. No sé, digo, pues yo voy a tomar carta en el asunto. Un mal trago, ¿no? ¿Qué va a hacer? En todos lados se cuecenaba, ¿no? Con todo respeto. Bueno, ¿qué le pareció el sushi criollo? Exquisito el sushi. Mañana sushi. Lo voy a traer a mi marido acá. Ah, el Dorima, ¿no? Claro. Y hablando del marido de Ponja, con todo respeto. Digo, ¿por qué no vamos adelantando un poquito el tema de, como así como para... Para hacerlo firmar y nada más? No, para hacerlo firmar, no solamente eso. No, lo que pasa es que, digo, a los efectos, y supongo que su marido es un obsesivo, como todo japonés, ¿no? Que ver el contrato de punta a punta. No se crea. Mi marido confía ciegamente en mi criterio. Si yo le digo que firme, él va a firmar. ¡Vamos! 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 Pero tranquilízate, a mí no me grites, bajá los tonos conmigo. ¡No bajo ningún tono, brajo! ¡Es que bajé ni 8/4! Larga el rollo, porque... Bueno, no... Pero para que me voy a sacar la pintura Geisha que me arde los ojos. No te saqué ninguna pintura Geisha, ni nada, te doy nada, ni tiempo, ni te arde, ni nada. Vos me hablás, me decís, me contás todo lo que me tenés que contar, porque te reviento, Raúl. ¡Hablá, eh! Pará, que tengo la grulla, ¿no? ¡Bajá la piedra que se me... ¡No me metes con esos tacos! ¡Hablá, mierda! ¿Vos querés saber de verdad lo que pasó? ¡Sí! Bueno, sentate que te cuento. ¿Y por qué me tengo que sentar? A ver. Porque cuando te diga lo que te tengo que decir, te vas a caer de culo. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué me tenés que decir? Emilio Uriarte no es más Emilio Uriarte, es Adalberto Roldán, Tomás. Te lo dije.
Tito. ¿Qué? ¡Tito! ¿Qué? ¡Tito! ¡Jugarte! ¡Jugarte lo que! ¡Jugarte lo que me estás diciendo! ¡Mátame! Sentate, sentate. No puedo creer. Bueno, te explico. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, que Emilio Uriarte se hizo pasar por vos, o sea, a Alberto Roldán. ¿Y por qué lo hizo? A ver, ¿por qué? No es, lo que pasa es que la japonesa esa se creyó que eras vos desde el principio. ¿Qué se creyó? ¿Lo que se creyó? Que vos eras, que no, que él eras vos y, o sea, entonces él le siguió el juego. ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡Voy a matar que no! ¡Sobre mi cadáver! ¡Déjate de joder vos, cadáver, los cadáveres! Mira, no sé por qué vendí la escopeta del tío Poroto, no sé por qué. Ahora lo tengo que matar con mis propias manos, ¿ves? Así no se solucionan las cosas. Ah, no, ¿cómo se solucionan? A ver, ¿cómo? Hablando, que somos negros, ¿no? ¡Y está bien! Primero lo mato y después hablamos todo lo que vos quieras. Bueno, bueno, pará, tenés que saber por qué lo hizo, ¿qué? Sí, ya sé por qué lo hizo, para agarcarme, lo hizo, que soy tarado yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre pensar mal? ¿Por qué pensás mal de él? Por ahí lo hizo. Algo bueno tiene adentro. Te desconozco, Raisa, te desconozco. Tan idiota te tiene un tipo, ¿cómo puede ser? ¿Eh? Tan idiota te tiene, ¿a dónde tiene la cabeza? Y digamos, ¿qué le pareció nuestra propuesta? ¿Qué le pareció? En principio, bastante bien. Bueno, ¿y darían el visto bueno, digamos? Eso depende. ¿Depende de lo qué? Depende de usted, señor Roldán. ¿De mí? ¿Usted quiere que lo haga firmar o no? Entonces, ¿por qué no pasa la noche conmigo? Y yo le prometo que lo hago firmar. ¿No querés ir a tomar algo a algún lugar? Hablamos en otro lado. ¿No preferís eso? No, prefiero quedarme acá en casa. La verdad es que no me siento muy bien. ¿Querés que hablemos ahora o hablamos en otro momento? No, hablemos ahora, ya que estamos acá. Decime. Pili, yo estuve pensando un montón. Un montón. Y quiero que lo intentemos otra vez. Quiero que nos demos otra oportunidad. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Para amarnos bien. Para hacer todo lo que juntos podemos hacer. Y no hicimos. Las cosas cambiaron, vos sabés. Ya que sé, las cosas ya cambiaron. Sé. Yo también cambié. Yo también cambié y me doy cuenta qué fue lo que pasó. Yo te descuidé, yo te... Nada, miré para otro lado, me quedé en mí mismo, no te incluí. Y por eso te perdí, y soy un imbécil, y me hago cargo de eso, lo sé. Y me doy cuenta de lo que tenía cuando lo perdí. Te estoy diciendo, loco, que tengas cuidado con esa gente, porque son de lo peor, ¿entendés? Son como tu soldadura. Escuchame una cosa, vos lo que tenés que hacer, porque te digo, para ir terminando el tema, porque yo estoy harto, ¿entendés? Vos te tenés que olvidar de Pilar, ¿entendés? ¿Cómo me olvidé de Pilar? ¿Vos estás loco? Lo sacaste a la calle, sacaste el chilo. Se me metió en el corazón, hermano. Yo no es más fuerte que yo. ¿Qué querés que haga, loco? Está, yo te entiendo. Yo te pido algo raro, yo te entiendo, en realidad, porque es lo mismo que me pasa a mí con tu hermana, ¿entendés? Porque yo hago cagada, voy de acá para allá, pero yo estoy enamorado de tu hermana y quiero estar sí, con tu hermana. Mi hermana es de tu palo, loco. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque esto pasa por otro lado. Esto pasa por. ¿Viste cuando. Cuando vos estás así con una mina, como estamos nosotros, es cuando estás muy vulnerable, ¿entendés? Me la dijo María esa palabra, vulnerable. Es cuando estás vulneroso, así que... Sí, ya sí, está bien. Bueno, sí. Entonces, si me entiendes, es así. Vos, entonces, como estás así, nada, no podés hacer nada. No pensar, no te la sacas algo. No puede laburar. No puede laburar, boludo, no puede vivir. Y ya bajé el nivel, loco, con los coches. No, bajaste el nivel, no te quemes la cabeza. Y bueno, yo siento que bajé el nivel, loco. Bueno, está mal. Porque estoy distraído, ¿entendés? Está bien, no pasa nada. Yo te digo la verdad, María, todavía no puedo creer lo que me hizo este pibe Facundo, no puedo creer. Bueno, basta, Sofía, darte con un caño, ya está. Aparte, si tuvo que pasar, por algo tuvo que pasar, Dios sabrá, ¿viste? Pero las cosas no van a quedar así, ¿Qué? ¿Te vas a vengar como en las películas? ¿Para qué te sirve vengarte? No sé para qué me sirve a mí, pero a él le va a servir para saber que esas cosas no se hacen. Ay, basta, Sofía. Escuchame una cosa. ¿Y vas con mi hermanito? Ay, ¿con Omar? Sí. Ah, sí, ya sé. No, re bien. Te juro, estamos tan bien. Yo no lo puedo creer estar tan bien, ¿viste? Son los momentos en los que pienso, juntos podemos llegar a algo. Porque está divino, ¿viste? Me escucha, me entiende, me... Obviamente, se manda sus estupideces porque sabemos todos cómo es que no lo puede contener. Sí. Como, por ejemplo, no quiere que yo estudie sabiendo que a mí me encanta estudiar. Bueno, no importa, se va a solucionar. Pero estamos re bien, que es Ay, importante. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí.